Yo no estoy de acuerdo en el regreso a clases. Tenemos que terminar el ciclo escolar a distancia. Sí, privilegiamos el regreso de la economía y que algunas gentes van a tener que salir a laborar bajo protocolos establecidos, pues no vamos a arriesgar ni a los niños, ni a las madres de familia, padres que estén circulando o que generemos una nueva movilización hacia la parte educativa, hacia la parte escolar. Sí, la decisión de mi gobierno es que serán la educación a distancia será la premisa para poder terminar el ciclo escolar. Sí tendré una reunión con la parte educativa mañana y pasado para poder definir estrategias que de alguna forma se refuerce este ciclo escolar, porque pues no es lo mismo la parte presencial a la parte virtual, y tampoco existe la cobertura en todo el estado ni los medios para que muchos puedan tener acceso a la educación a distancia. Entonces, todo eso se va a resolver entre mañana y pasado con la Secretaría de Educación Pública. Vamos a reforzar, vamos a inyectar recursos para que el ciclo escolar se pueda terminar con un importante refuerzo hacia nuestros estudiantes, hacia nuestras niñas, niños, jóvenes, y en la parte profesional, para que se dé sobre todo el refuerzo en nuestra educación básica y media, porque como quieran los alumnos de educación superior sí tenían la costumbre de estudiar a distancia y sobre todo ya usaban el medio virtual para la conclusión de estudios y de sus periodos escolares. Entonces vamos a reforzar eso, pero la decisión está tomada, no regresan a las aulas.